El acceso al Corralón Comarca Andina por calle Las Heras, Las Heras y Ruta Nacional 40. Observamos dos vehículos, uno de ellos con daños interesantes y bueno, un grupo de personas, hay un paramédico me parece. Bueno, Valenciano, buenos días, gracias por atendernos. Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, ¿nos puede comentar qué es lo que acaba de suceder aquí en Las Heras y Ruta Nacional 40? Sí, como no, aproximadamente a las 8 de la mañana. Salía de acá de calle Cera sin intentar ingresar a la ruta. En esas circunstancias, por motivo que tratamos de establecer, bueno, colisionan casi en forma frontal, terminando su recorrido sobre la parte este de la ruta. ¿Alguna persona lesionada en este accidente? En los vehículos viajaba una mujer, bueno, que resultó con un tipo de lesión en el rostro y está siendo atendida en los comerciales. ¿Se pudo determinar cómo fue la mecánica del accidente? Si uno de los que, el que ingresaba a la ruta o el que transitaba ya por la ruta, no observó que el otro circulaba también en ese sentido. Bueno, yo lo que tratamos de establecer ahora con testigos y con las cámaras de seguridad del sistema 911 para verificar recientemente cómo fue la mecánica. Bueno, vemos que hay un Fiat Palio y un Chevrolet que tiene bastantes daños en su parte frontal, prácticamente se le arrancó la rueda delantera izquierda, ¿no? Bueno, este Chevrolet venía circulando por la ruta, venía desde norte, desde zona norte, y bueno, el vehículo ingresó a Santa Fe y en esta circunstancia se dio el siniestro. ¿Pensaba transponer la ruta el otro vehículo? Eso es lo que tratamos de establecer con las cámaras de seguridad que tenemos. Correcto.